Buenos días. Pablo todavía está aterrizando. Pues vamos a dar un paseíto. Que vamos a dar un paseíto. Así con las mascarillas. Aquí tenemos la mascarilla sin ni nadie. Que yo, si vos a ver, me pongo el bañador, ¿eh? La última vez que estuvimos aquí fue en Semana Santa, de hace 2 años, y encontramos un montón de estrellas de mar. La verdad que no había visto tantas estrellas de mar juntas nunca. Y estaba súper bonito. Y vígaros, una bolsa que llevé para casa. Y vígaros. Yo cojo su estado natural. Voy a mojarme las patitas. Bueno, ahora voy a jugar. Ahora voy a revolcarme en la arena. A ver, marraneta. Ay, madre. Ay, madre. Ay, que te cojo. Ay, que te cojo. Ay, que voy a por ti. Bueno, de vez en cuando a Yoko le dan estos siropos, ¿eh? Pero le dura un poquito, porque es un poco baja. ¿Qué haces ahí, cariño? Vaya playina, ¿eh? Si no, la asesinada para ti, ¿eh? Momento de cocinar. Estamos aquí. Bueno, os voy a enseñar. Pollo. Las verduras. Estas. Luego ñoquis. Aquí tenemos a Pablo. Así que la verdad que a mí me gusta mucho cocinar y en la Y a mí furgo me me toca la... fregar, ¿eh? Bueno, a Pablo le toca fregar cuando yo cocino. Qué mal está el servicio. Y me las intento apañar pues como puedo aquí dentro, porque la verdad que es un espacio reducido, pero aún así me encanta cocinar aquí. Así que el menú de hoy son ñoquis con pollo, un poco de bacon que teníamos ahí en la furgo y unas verduritas. Luego os enseñaré cómo queda y ahora vamos a cocinar. Comida terminada y os la voy a enseñar. Bueno, Pablo, lo que le queda de su cerveza y para él, o sea, para mí, mi merecida cervecita con limón. Bueno, aquí tenemos a Pablo que como no quedó suficientemente lleno con la Esto, una comida. comida sin postre no tiene gracia. Es que además fui al Lidl, era la semana de, o el día de Italia, y Italia tiene buenos productos.
parte de pasta. A ver lo que le dura a Pablo. Esto me dura... Hoy. Le dura hoy. Ya os lo contaré. Bueno, por dura puede durar un minuto. Le dura hoy. Eso ya es lo que le toca a Pablo. Eso le toca a Pablo. Eso también le toca a Pablo. Y eso también le toca a Pablo. ¡Equipo! Volvemos a despertar aquí con las olas del mar. Es una pasada. La vida estresante de Yoko. Está durmiendo. Así, de esa guisa. La pata suelta. Aquí tenemos a Pablo limpiando la placa. Vamos a ver. No sabemos si se nos va a matar ahora. De aquí lo vamos a mandar al Circo del Sol. Ahí se va a ganar la vida. En el Circo del Sol. ¿Qué tal la experiencia del Circo del Sol? Tenía un poco de mierda, dos toallitas. Sí, bueno. Así tenemos el panorama. Elena,
Ya sabes qué regalo me vas a hacer estas navidades, ¿no? Un paddle surf. Vamos, está esto ahora mismo para estar dándole aquí al remo, por lo menos hacías brazo y hacías cinturita. Pues aquí tenemos montado para divertirse a lo grande. Una pista de karting para los más grandes. Con tu bar, tu burger, musiquita, la playa al fondo. Y aquí abajo otra pista de karts para más pequeños o para que vayan los papis al lado. Y el peque al lado como si iba conduciendo, pero conoces el papi, evidentemente. Y ahí tenemos un lago con algo parecido a unas motos de agua, porque no son exactamente, son motos de aguas, pero bueno, como podéis ver, para dos personas, para ir ahí pilotando. Vamos, entretenimiento a tope. Algunos van apurados. Bueno, después de mis clases de máster y de dar un paseo por la playa, ahora tenemos a Arguiñano en casa. Perejil de bote, ¿no qué? ¿Va a hacer? ¿Qué nos vas a hacer hoy? Una pizza. Bueno. Sí, una pizza. Masa de pizza. Ya veremos lo que sale, porque sin horno... A ver qué invento. Ya veréis lo que va a salir. Hace Pablo. Bueno, ya veremos. De momento lo va a intentar. Pablo está haciendo una guarrada con muchos ingredientes. No sé cómo saldrá esta pizza. Sí, pues él inventa, bueno. La verdad. Él inventa mucho. Lo queremos igual. Los con Pablo. Pero bueno, ya veremos a ver cómo sale. ¿Cómo cocinar en una furgo y no morir en el intento? El horno de Pablo. Si esto sale bien, lo patentamos. En serio. Mira qué curiosín. Ya lo recogió todo y todo. Otra cosa no, pero curioso... Tampoco. Sí que lo eres. ¿En cuánto tiempo estimas que estará la pizza? ¿Cuánto tiempo? No sé, yo creo que voy a ir preparando algo alternativo. Picoteo. Lo dicho, si sale bien, lo patentamos. Momentazo. Da igual, que huela chamusquina, que huela lo que huela. Pablo y sus inventos. Bueno, tengo que decir... Aparta un segundito. Que más que una pizza, parece una kiss. La verdad. Pero... Tarta de pizza. Tartaleta. Sí, una tartaleta parece. Resultado final, familia. Esto sí que está... Vamos. Pintaza, pintaza. Unas palabras, el cocinero.
Indemóvil. Vamos a estrenar el cuchillo de pizza. Muy bien, con su super pizza. Vamos a ello. Estamos preparando nuestra sesión de cine. Con nuestro superproyector, que nos da la vida, la verdad. Y Pablo, que está cogiendo 4 marranadas por ahí. ¡Epa! Aceitunas estoy cogiendo, cariño. Las aceitunas. Cervecita. Cervecita. Y no sé qué es. Comida sana. De esa. Bueno, pues comenzamos. Sesión de cine. Metro One Dimash. Bueno, ni se le ve. Mejor. El talento tiene límites. El esfuerzo. Omitir, emotir. La fe. A ver, esas de las palomitas, que pare, por favor. Esta sí que es vida. Os dejamos, vamos a ver la peli. ¡Chao! Pues amanecemos otra mañana aquí en la playa. Con estas maravillosas vistas. Y hemos convencido al cocinero que nos haga unos gofres. Y como es tan bueno. Eso no me lo dices luego, ¿eh? Nos lo va a hacer. ¡Yuhu! Con avena, chocolate. Qué rico. Algo me falta. Sí, luego le echas un poco de cereales por encima que tienes ahí. Eso es lo que te falta. Y alguna neurona que otra, pero no pasa nada, te queremos igual. Y hay que echarle leche, ¿no? Está ahí. ¿Ah? Batidora de 250 vatios, para esto sirve. No chupa mucho. La vida en furgo. Y se me ha caído un poquito. Ya hemos visto el proceso. Bueno, no os lo había enseñado, pero este es el modeling que nos lleva el chef. Calcetines míos, porque se le quedan los pies congelados. Oh, qué pintaza tiene esta. Vamos a ver cómo queda la tortita de fruta. ¡Wow! ¡Desapareció la fruta! ¿En serio? Bueno, resultado final. Vamos a ver. ¿Qué maestro? Una tartita. Muscati. Bueno, gofre. Del Aldi, en Portugal. Voy a empezar por lo sano. El resto ya no es sano. Bueno, sí, la gofre. Aquí ya le he hecho aquí su marranada. Y. Vamos, hizo para toda la semana. Sí, porque los vecinos ya se están marchando. No les gusta. Y así tengo yo más para mí. Bueno, pues la verdad que quedaron muy bien. Vamos a probarlas. A ver, Pablo. Bueno, la opinión de Pablo igual no es muy objetiva.
porque las hizo él, así que, y bueno, y con muscati, nuscati, nocilla o lo que sea eso. Eso es el toque, que si no te gusta la tostita, la... O crema de cacao o lo que sea. Crema de avellanas. O de avellanas, bueno, pues lo que sea. Es chocolate negra con cacao con avellanas, cacao negro con avellanas. Bueno, que queremos verte dar un mordisco, ya. A ver. Se nos va a caer el arándano. Comestible está. Bueno. Cuando termine el vídeo, a ver cuántas quedan. Y ya lo diré yo, a ver cómo están. Al final, el amor todo lo puede. Aquí está Elena otra vez. Yo me marchaba 15 días por ahí. Pues no. ¿Te quedabas aquí? Sí, claro. ¿Tú quieres quedar con ella? Sí. Bueno, toca la vuelta a casa. Vuelta al cole. Reflexión, fin de semana. Para mí, genial. Sol, tranquilidad, playa. Estudiando. Estudiando. Con vistas al mar. Con vistas al mar. Genial. Sinola, paseando con Yoko. Bueno. Con nuestra pequeña. Vamos, más bien engordando. A base de comer. Bueno, que si hacemos recuento del fin de semana, ha sido bueno. Así que... un poco por ahí paseando y comiendo, que no estar en casa y lloviendo. Vamos, que yo me he quedado un mes más, lo digo, así que... Yo solamente pido la prejubilación. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Gustavo.